Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Local Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves aquí en la ciudad de Río Tercero con lindas temperaturas. Jueves ya 5 de septiembre del año 2019. Los días que pasan volando, el tiempo que va corriendo y nosotros aquí, por supuesto, con mucho, mucho amor intentando transmitirles a cada uno de ustedes todo lo que va pasando en nuestra ciudad con eventos muy lindos que se van a estar llevando a cabo a partir de hoy, mañana y durante todo este fin de semana largo que vamos a tener en la ciudad, porque el 9 de septiembre vamos a estar cumpliendo 106 años en Río Tercero, así que hay un lindo cronograma, lo vamos a ir compartiendo con todos ustedes. En lo deportivo también tenemos muy lindas noticias y notas para compartir, y también lo social, que va haciendo lo propio, pudiendo estar nosotros y captando cada una de estas circunstancias para transmitírselas a ustedes, como todos los días, de lunes a viernes, en esto que es Local Noticias. Fresquita la mañana, pero con lindas temperaturas, no está tan frío como decían, así que la sensación térmica creo que nos está jugando una mala pasada. Muchas cosas uno lo percibe diferente de cómo es realmente. Por eso tenemos distintas cifras y distintas lecturas de ver las cosas. Por eso los datos concretos del tiempo y del clima son estos, los números que usted está viendo en pantalla. Si tiene o no más o menos frío, ya eso depende de cada uno de ustedes. 15 la máxima para hoy, 2 grados solamente la mínima, 47 el porcentaje de la humedad. Te dije, no veo el problema. No pienso cantarte en la cama. Donde gustes y cuando quieras. Mira que ya lo dice el tango. La vida son cuatro días y se pasan patinando. Donde gustes. En el Día Mundial de los Scouts, este movimiento que también en la ciudad de Río Tercero tiene una fuerte y marcada presencia a través de las dos agrupaciones. Lorenzo Capandegui y Nicolás Sabio son las dos agrupaciones que transmiten permanentemente estos valores tan altruistas y tan hermosos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. A cada uno de ellos un saludo especial, también a los dirigentes, y por supuesto desde Local Noticias compartimos la información con la música. Donde gustes y cuando quieras, este tema que nos trae Iván Noble para comenzar la edición informativa en la jornada del día de hoy con la lectura de los principales titulares. Ganadora en la pista y en la vida, Milagros Ferreira llegó de Lima, nos recibió en su casa, puertas abiertas, corazón abierto y por supuesto la hermosa experiencia de esta joven atleta de nuestra ciudad de participar en los Parapanamericanos. La primera jineteada aniversario en la ciudad de Río Tercero, en el campo tradicionalista, en el campo Mario Ota, como lo conocemos aquí en la ciudad, y será una verdadera fiesta para compartir en familia en el marco del cumpleaños de nuestra ciudad. Y también vamos a tener un evento deportivo denominado A Todo Rally. Por supuesto que todo va siendo coordinado en la posibilidad de ofrecer dos grandes espectáculos en todo lo que circula en dos ruedas y en cuatro ruedas en nuestra ciudad. Enrique Orchansky, en Río Tercero, el prestigioso médico pediatra, va a estar en nuestra ciudad. Así que tenemos la posibilidad de compartir con ustedes la información con tiempo para poder estar presente y disfrutar de esta conferencia en nuestra ciudad. El primer congreso para la familia. Todas las iglesias están invitadas y vamos a tener la posibilidad de vivirlo a partir de mañana en este encuentro que tiene formación, que tiene momentos de oración y que está destinado a toda la población de Río Tercero y la zona. Noche de gala en el 50 aniversario de la Escuela de Danza que coordina y que dirige Nora Taca en nuestra ciudad. En el contexto de este cumpleaños de la ciudad de Río Tercero, en una ciudad centenaria ya, contar con la vasta trayectoria y experiencia de esta profesional de la danza en una hermosa noche de espectáculo el próximo sábado, en el marco de los festejos en nuestra ciudad.
el pesar por el fallecimiento de Kerly Raffo, la noticia con la que nos encontramos en las últimas horas del día de ayer, en las primeras horas de la jornada del día de hoy. Para nosotros como institución en la cooperativa de la ciudad de Río Tercero, lo vivimos como una jornada de pesar, de dolor, de transmitir las condolencias para con toda la familia de esta persona que, bueno, ha dejado esta vida en circunstancias muy comunes, muy tradicionales, muy, muy simples, como es la propia posibilidad de haber compartido también desde la ciudad su participación, su compromiso, tanto en lo político, porque destaquemos que ha sido candidato a intendente en dos oportunidades por el Partido Justicialista en nuestra ciudad. Pero en la cooperativa lo hemos tenido como presidente del Consejo de Administración entre 1999 y 2003, también una persona muy cercana a la realidad que vamos viviendo, no solamente en su persona, sino también en todo su grupo familiar, por la actividad social que muchas veces hemos reconocido en la persona de Kerly Raffo. Desde este canal, desde esta cooperativa, transmitir el pésame y el acompañamiento en los sentimientos por este duro trance que está pasándole la familia, su esposa, sus hijos de Kerly Raffo. Desde este espacio también queríamos abrir el noticiero con estas sencillas palabras de acompañamiento y lo que merece el reconocimiento de lo que la persona va dejando en su trayecto por la vida, en lo social, en lo institucional y en este caso desde nuestra cooperativa. Compartimos ahora lo que nos significa todo lo que también la trayectoria en la vida de las personas, lo que va marcando circunstancias difíciles. Pareciera que la vida puede más y es más pujante y los brotes van saliendo cada vez más a la luz y estas circunstancias se desvanecen y quedan reducidas a la nada. ¿De qué estamos hablando? De todo lo que es posible en la vida de Milagros Ferreira. Desde su nacimiento hasta ahora no deja de sorprendernos en los milagros cotidianos, en lo que todos los días quienes la conocemos y la acompañamos a esta joven adolescente de nuestra ciudad nos va dando letra permanentemente, ni hablar lo que va causando en su familia, en su entorno. Pero en lo deportivo es toda una sorpresa permanente, tanto así que ha participado recientemente y la estamos recibiendo porque ha regresado hace pocas horas a la ciudad de Río Tercero desde Lima en los Juegos Parapanamericanos, en este encuentro mundial de atletas que en medio de la dificultad y en la discapacidad van encontrando absolutamente todas las posibilidades. Esta mañana, ya habiendo descansado, nos abrió no solamente las puertas de su casa, sino también las de su corazón. Cuando vuelvas a mirar, me recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantar, me recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo... Bueno, yo en realidad no iba a ir porque no había hecho la marca. Estuve cerca de hacer la marca para poder ir a Lima. Y bueno, y entonces después pasó un tiempo y el profe de Buenos Aires, con el que yo entreno allá en Buenos Aires, me dijo que había quedado en una de las seleccionadas para ir. De las que no habían hecho la marca, había quedado en una de las seleccionadas en realidad. Y bueno, después ahí cuando apenas me dijeron, yo lo primero que dije fue decir sí. Apenas me dijeron, ni lo pensé. Y bueno, después ver con mi familia, porque tenía que hacerme estudios aparte para ver si podía ir y todo. Y bueno, entonces ahí, con eso ya se terminó de confirmar de que sí podía ir. Y vos, las marcas tenían que ver con lo que ya habías hecho, porque habías hecho 100, pero también habías hecho 400 cuando fuiste a Brasil. Bueno, sí, en realidad yo había, en una de las competencias, tenía que en los 100 metros bajar los 22 segundos. Y yo había hecho 22:40. 22 segundos 40. Entonces, bueno, ya con eso como que estaba cerca, pero no, de ir, y bueno, y ahí se terminó de definir. Qué riguroso, ¿no? Que es milésimas de segundos que te juegan a favor o en contra, y en este caso, ¿se puede decir que viajaste de milagros? Sí, sí se puede. Sí, sí, sí. Bueno, empezó la odisea. Ahora decirle a papá y a mamá que te querías ir, pero sola. No, bueno, igual yo ya desde el principio sabíamos que iba a viajar sola por el tema de no podían viajar, más por todo el tema económico y todo eso. Bueno, entonces ahí te animás a ir sola porque encima tenía que
no solamente irme sola a Lima, sino que tenía que irme de Córdoba a Buenos Aires en un avión sola, porque no podía irme en colectivo. Entonces, ¿te animás a irte en avión sola? Sí, le digo yo. Entonces, bueno, ahí voy a ver todos los pasajes y todo eso. Así que. ¿Y habías viajado en avión antes, aunque sea acompañada? Sí, habíamos viajado de vacaciones. Esa fue como la previa. Sí. Y bueno, estar con todos ahí igual fue bastante lindo porque ya nos conocemos hace rato, entonces disfrutamos bastante, nos reímos y entonces estamos todo el tiempo juntos. Las dificultades, los límites, las discapacidades con los que uno se mueve permanentemente en lo cotidiano de tu vida, se hace nada, ¿no? A la hora de poder enfrentar estas situaciones, como viajar a un parapanamericano a otro país. Es que sí, yo pienso que aunque tenga o no tenga una discapacidad, puedes hacer lo que vos quieras siempre. O sea, no hay límites para eso. Y bueno, emociones desde el principio. Apenas llegué ya no lo podía creer, todavía no lo podía creer. Y los nervios en las competencias, los nervios a full. Y bueno, yo desde apenas terminé la segunda prueba que hice, que fueron los 100 metros. Recién ahí caí que estaba el limo, todavía no caía. Sí, bueno, la ceremonia bastante emocionante. Siempre verlo por la tele y más ahora vivirlo ahí fue muy lindo. El clima, las comidas. No, bueno, las comidas, había las comidas típicas de allá y bueno, y las comidas normales. Las comidas de acá, que era todo, estar encima, estar todos los países ahí en el mismo comedor juntos, fue muy lindo. Bueno, y los tiempos de descanso, la rutina, ¿quién les iba marcando estos tiempos a ustedes? Bueno, nosotros habíamos ido 2 semanas. La primera semana era de entrenamiento, toda la semana entrenar, a la mañana y a la tarde de descanso, y después la segunda semana era de competencia. Entonces ya teníamos un horario de levantarnos, ir a desayunar, después irnos a la pista y así. ¿Y el esparcimiento entraba así como poder salir, conocer, disfrutar? Porque te hemos visto por algunas callecitas muy diva, muy hermosa, con tus brazos abiertos, dándole gracias a la vida, me imagino, ¿no? Sí, bueno, el día del acto de inauguración estuvimos ahí paseando un poco por una plaza que había. Y bueno, y después de que se terminó la competencia y todo, salimos a recorrer un poco. Y bueno, la verdad que yo apenas empecé, nunca me imaginé que podía llegar a esto, y todo empezó estando yo en educación física. Que me vio uno de los profes, Daniel Manfredi, me vio y me preguntó si quería empezar, y dije que sí. Y bueno, y ahí empecé a probar, a probar, a probar, y todavía. Este año llegué a esto, que todavía no lo puedo creer. Y bueno, a seguir entrenando full para más competencia. No, la verdad es que están todos re contentos y bueno, he recibido muchos mensajes de felicitaciones, de aliento, todo, y bueno, me pone muy contento. Acá vemos unos diplomas muy lindos. ¿Por qué te lo dieron? Bueno, uno de los diplomas que dieron fue por participación, y otros de los diplomas me lo dieron porque daban diplomas hasta el sexto puesto, hasta el quinto puesto, perdón. Y yo en los 400 metros salí quinta, entonces me dieron diploma por eso. El estar con mis compañeros, el que me acompañen, que me apoyen en todo, la verdad que eso fue bastante lindo y están siempre presentes. ¿Te imaginabas esto, Miles? No, no me lo imaginaba. Avances, novedades y también creemos estar ya en la recta final de lo que ha sido este larguísimo proceso para lograr las indemnizaciones por las explosiones en la ciudad de Río Tercero. Por eso estamos con el doctor Mario Ponce, abogado y que también, por supuesto, ha patrocinado durante todos estos años y creemos que así lo va a hacer hasta el último día con respecto a esta comisión de damnificados y a cada uno de los que están necesitando la intervención legal en estos trámites. ¿Cómo estás, doctor? Hola, buenas tardes. Bienvenido a Río Tercero, a Muchas este espacio de gracias. Local Noticias nuevamente, porque hemos encontrado en este espacio más de una vez, ¿no?, para hablar de este Sí, tema. y siempre con este tema, que finalmente se puede decir que hemos llegado al último tramo. Eso significa que los certificados,
que exige la ley para que cada damnificado pueda percibir su indemnización, ya están siendo presentados. Hubo una demora en función de que el gobierno tenía que crear una plataforma para poderlos cargar y hacer el trámite a distancia. Eso se cumplió la semana pasada y de ese modo ya estamos cargando todos los certificados y ya tienen su número de expediente. Y hay 5 personas haciendo ese trabajo para hacerlo rápido. Bien. Así que estimo yo que en muy poco tiempo termina esta historia y cada uno va a percibir su indemnización. Bien, en lo concreto, ¿cómo es para que suban esos datos? Hay 5 personas trabajando, pero el damnificado que todavía no ha hecho nada, esperando o no se ha enterado que la plataforma ya está instalada. No. ¿Cómo es? ¿Cómo se efectiviza? Esos certificados son expedidos por el tribunal en base a que ya hay todo un trámite hecho. Bien. Donde cada damnificado adhirió a la ley y se despidió el certificado. Digamos, cada damnificado no tiene nada que hacer. Bien. Esto no depende esas de... Esas personas, ya... me refería que están cargando para darle velocidad. Bien. Es decir, son personas que yo he contratado para que lo hagan. Bien. Y el damnificado lo que tiene que esperar es que le llegue la comunicación de que tiene los bonos depositados en su cuenta. Sí, ¿conocen los plazos que se manejan? Porque, bueno, antes hablábamos de plazos que estaban siempre a merced de disposiciones de los demás. Ahora ya está todo agilizado, hasta informatizado, que a veces nos da o una garantía o también nos abre la puerta a la posibilidad de que los sistemas se caen, la vuelta otra vez a tener inconvenientes, que en este caso son de la tecnología. Pero los plazos más o menos se pueden conocer. Digamos, normalmente... Yo entiendo que no debería tardar más de 2 meses. Es decir, porque recorre ese título, recorre un circuito dentro de los organismos del Estado, se va aprobando, se va controlando y va a economía finalmente, que es donde se expide el bono y se deposita. Bien. Estimo yo que deberían en un breve plazo ya estar los certificados en economía para que se depositen los bonos. ¿Los damnificados cómo lo van a tener? ¿Depositado en qué modo? Cuenta. ¿En una cuenta específica que se abre para este fin? Está abierta para cada damnificado, tiene una cuenta abierta donde se va a depositar y ahí resolverá qué va a hacer con su bono. Si los va a cambiar, si los va a dejar, esos bonos dejados ahí que generan un interés, o los va a cambiar por dólares o lo que quiera hacer. Para eso hay un agente de la Caja de Valores que trabajamos juntos para que lo asesore y resuelva lo que va a hacer. Bien, si el damnificado quisiera extraer el dinero, ¿lo puede hacer? Sí, lo hace. Una vez que esté depositado, se le va a comunicar que eso se ha producido y tendrá él la opción de hacer lo que quiera. Bien. ¿De cuántas personas podemos estar hablando? ¿Se conoce alrededor finalmente? Alrededor de 9.000. Originalmente estábamos hablando de 10.000 personas. Hay muchos casos que han fallecido los demandantes, no han dejado herederos o los herederos no han continuado. Pero un promedio de 9.000 personas es la cantidad de certificados que tengo en mi poder para presentar y que son los que se están cargando en la computadora por este trámite digital que demoró en su implementación, pero nos permite darle agilidad a lo que es el trámite común de llevar los papeles a Buenos Aires y que ahí el propio Ministerio de Defensa los cargue. Bien. Entonces, esto nos da mucha rapidez y por eso hablo yo de un término muy, muy próximo. De cualquier modo, aclaro bien esto, estos plazos no son manejados ya por mí ni por nadie extraño a lo que es el Estado. Es decir, es un plazo que irá, un camino que va recorriendo el certificado y la velocidad depende ya de los organismos del Estado. Bien. Digamos que nuestra tarea hoy está cumplida. Tengo una gran satisfacción de haber terminado la obra que iniciamos hace tanto tiempo con la primigenia comisión de damnificados que después se ha ido renovando
y estoy verdaderamente muy tranquilo y satisfecho de, haber cumplido lo que se dijo, fíjate vos, allá en el año 1996, porque después de las explosiones ocurrió un importante problema en toda la población. Acudí en aquel momento a ATE, después se fue extendiendo a los barrios, y así es como se llegó a ese número de personas que son verdaderamente damnificadas, que merecen cobrar, y que lo hemos llegado hasta acá por un esfuerzo importante de lo que ha sido tanto en lo que hace a la movilización social como a lo al aspecto judicial. En los dos frentes hemos trabajado y hemos podido llegar hasta acá, y yo personalmente estoy muy contento de haber cumplido. Sí, porque hoy puedo decir que se ha cumplido, porque están los certificados en nuestro poder, porque los estamos cargando, y ya lo que resta es ese trámite burocrático de recorrer los distintos organismos para que se le depositen los fondos. Bien, los riotercerenses estamos acostumbrados a la espera, ¿no? Y un claro ejemplo de los valores que no han claudicado en todos estos años son parte de la comisión que lo ha acompañado en esta lucha, que usted, por supuesto, en el aspecto legal la ha tenido, pero también ha tenido un aspecto humano desgastante y que también nosotros tenemos que reconocer todo lo que se ha logrado. Pero también estamos acostumbrados a la espera y al mismo tiempo a la decepción, a las cosas que se dan de baja porque otro lo decide. En el peor de los casos, doctor, en la hipótesis más drástica de este trámite, si esto se llega a volver a trabar, que no depende de, ni de usted, ni del Estado, ni de nadie, ¿le queda al damnificado algún recurso para gestionar ante quién? No se va a trabar. Bien. Eso lo digo con plena seguridad, porque nosotros, con toda esta lucha que llevamos adelante, conseguimos ni más ni menos que la sanción de una ley. Acá hay una ley nacional que ampara a los damnificados que tienen juicio iniciado y que está vigente. Y son hacia a ellos a quienes se les entrega el certificado, de donde dice que por daño moral se le va a pagar tanto dinero. Entonces, no hay ningún modo de que esto vuelva atrás. Lo que puede haber, que no depende de nosotros, de mí, es ese tránsito dentro de las estructuras, que es un tema burocrático. Claro, claro. Pero lo demás, es decir, por eso digo que estoy absolutamente satisfecho, porque yo puedo decir con absoluta tranquilidad que mi tarea está cumplida, y lo que dijimos con aquellos amigos hace tantos años se ha concretado, y que los damnificados van a percibir su indemnización. Muy bien, esperamos entonces que esta sea la última nota en torno a este tema, no dentro de su trabajo como abogado. Decíamos recién que nada le ha llevado tanto tiempo en sus causas como esto, porque se dedica a lo penal. Así es, para nada, o sea, esta es una causa totalmente inédita, por el número de personas, por las características que dentro de las cuales se ha desarrollado, y hemos llegado hasta acá por un espíritu de lucha importante. Exacto. De la comisión de damnificados, de los propios damnificados, es decir, hemos hecho marchas, hemos hecho cortes de ruta, hemos hecho entrevistas con 1,000 personas. El otro día hacía la cuenta, no sé cuántos miles de kilómetros tengo recorridos, viniendo de Córdoba, de Río Tercero y Buenos Aires y todos los lugares donde hemos podido ir a hacernos escuchar. Y verdaderamente hemos tenido un resultado positivo, que es lo importante. Y esto nos tiene que servir para fortalecer lo que sea el futuro. La idea de nuestro fondo solidario sigue vigente. Y bueno, siempre hemos ido, como se dice, paso a paso, y vamos a ver, una vez que esto se concrete, que ya te digo, no depende de mí. Exacto. Mi tarea está cumplida. Veremos cómo hacemos ese fondo y cómo a esto, que es una semilla de algo muy importante, porque ha habido, lo que vos decías, un espíritu comunitario dentro de la comisión, dentro de los damnificados, de solidaridad, muchas veces invisible, pero una solidaridad que ha estado presente. De hecho, hemos llegado a este punto con muy pocos damnificados que han abandonado. Exacto, o que han cambiado de letrado. Han tenido una fidelidad importante. Exacto. Y eso es porque han valorado y se valoran como luchadores, y como que lo que no luchemos no vamos a conseguirlo.
Mucho para mirar y para entender el detrás de la trama, ¿no? De lo que uno a veces no ve como tejido, y mucho de esto tiene que ver el tejido social y comunitario que va quedando después de esta historia, otra historia para contar. Seguramente. Gracias. Va a ser bueno hacer el repaso. Claro que sí. Gracias por su tiempo y por estar acá con Local Noticias una vez más, y esperemos que en este tema sea la última vez. Gracias a vos y, bueno, un saludo a todos, y lo más importante es que hemos llegado al final, así que esperemos estos días para ver qué pasa. Ojalá, ojalá. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa en Local Noticias, ya regresamos con más información. Tenía 11 años cuando comencé a trabajar en una casa de fotografía y nunca más dejé. Era muy común en esa época de que los chicos con 10, 11 años fuéramos a trabajar a los comercios. En esa época se llamaba de cadete. Primero se arreglaba con el cliente la cantidad de fotos que iba a querer. Entonces, había un mínimo de 30 y normalmente se hacían 60, 70 fotos. Fue un negocio de familia, lógicamente. Yo ya sé qué es lo que voy a hacer, con qué me voy a entretener, porque los chicos me dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aburrir? ¿Qué es lo que tenés pensado? Bueno, listo, tengo pensado tal cosa. A ustedes y nosotros nuevamente agradecidísimas de volverlo a acompañar a todos ustedes. Viernes de 14:15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17:30. Y por supuesto por YouTube, así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau chau. Aquí comienza Todo Pasa. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de Todo Pasa. Gracias a Prevenir es Salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Audio Jungle.
Eventos que se van a estar sucediendo en nuestra ciudad y que, por supuesto, cada uno de ellos tiene su propia organización, pero que el municipio adhiere y colabora para que esto se haga posible de una manera mucho más ágil, sin costo en muchas oportunidades y haciendo todo lo propio porque forman parte de este calendario de actividades en el festejo y en el marco de los 106 años que va a cumplir Río Tercero el próximo 9 de septiembre. Uno de esos eventos, ya lo estuvimos difundiendo, tiene que ver con el encuentro, el octavo encuentro de escritores América Madre. Ahora le vamos a compartir a ustedes lo que va a estar pasando en el ámbito de la Doma, porque hay una hermosa jineteada preparada. Va a ser la primera en el marco de este cumpleaños, de este aniversario de la ciudad de Río Tercero. Quizás quede ya instalado en el calendario que esto suceda cada año en nuestra ciudad para el aniversario. Lo cierto es que en este lugar recuperado, que es el campo de Doma, el campo Mario Ota, como lo conocemos aquí en la ciudad de Río Tercero, está todo dispuesto para vivir una verdadera fiesta el próximo 8. El domingo 8, a partir de las 9 de la mañana, se abren las puertas del campo de Doma, del Centro Tradicionalista de Río Tercero, para una nueva jineteada con la entrada gratis. Así que felices, contentos, laburando mucho para que esto quede, para recibir a la gente. Nos va a faltar seguramente, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Con qué espectáculo? ¿Quiénes van a estar presentes y en qué consiste? Bien, lo hemos basado solamente en jineteada. Vamos a tener más de 60 montas, un broche de oro con los mejores jinetes de la provincia de Córdoba, 3 montas especiales con 3 chicos que son bastante buenos, con caballos buenos. Uno de ellos es muy chico, tiene 14 años, que salió campeón de jinetes del futuro, que bueno, recorrieron el país con ese campeonato y lo ganó desde acá de Altagracia, Benjamín Arias. Nicolás Barcos, que otro chico que está ganando en fiestas más que grandes alrededor del país con Saluso, que es una de las mejores tropillas. Y Marcos Croceto, que es un amigo de la casa, que ha ganado muchos lugares y bueno, hacía tiempo que no subía y lo hemos convocado para que vuelva a su pueblo a montar. ¿Cuánto dura el espectáculo? Porque si se abren las puertas a las 9 de la mañana, me imagino que habrá un buffet adecuado para que la gente venga y disfrute verdaderamente un espectáculo que es para toda la familia. Esa es la puesta en escena, digamos. Vamos a hacerlo para todos, realmente para todo el pueblo, por eso lo planteamos con entrada gratis. La comisión que me acompaña y que hemos armado está totalmente de acuerdo que esto tiene que ser para todos, entonces la entrada es gratis. No vamos a dejar que entren con conservadoras, el buffet va a estar muy bien atendido, vamos a tener vaquillona deshuesada, asado de tiras, empanadas, choripanes y a un precio súper accesible. Bueno, este espacio recuperado, decíamos, con todas las posibilidades, con el espacio adecuado, con el trabajo que diariamente hay que hacer para que esté en condiciones. Sí, la verdad que sí. Esto lleva mucho tiempo, mucho trabajo y hay que hacerlo continuo porque si no vuelve a quedar abandonado. Bien, es un lugar tradicional en la ciudad de Río Tercero, digno de conservar y de poder tener en nuestra ciudad también estas puertas abiertas a algo que definitivamente ayer conversábamos, está declarado como un deporte en la provincia de Córdoba. Sí, en la provincia de Córdoba está declarado como deporte y bueno, así que poniéndole muchas ganas, el lugar es lo que hace falta, todos los pueblos tienen su fiesta, su doma, su apego a las raíces y creemos que nosotros no podemos faltar como Río Tercero y acá estamos. Bien, ¿cómo viene trabajando la comisión? La comisión, como te dije la otra vez que tuvimos la oportunidad, somos gente, excepto yo, que anduve siempre a caballo, el resto no es tanto con los caballos, sino gente que tiene ganas de hacer algo. Hay chicos que trabajan en la cooperativa, hay otro que trabaja en la municipalidad, hay una chica que es abogada, otro chico que es contador, todos de acuerdo para hacer una fiesta. Así que cada uno con su granito de arena, vamos todos para adelante. Y el mundo del motor, de las motos, de los cuatris, se hace sentir también el fin de semana con un gran espectáculo que está preparado a todo ritmo, a toda velocidad, porque ya está todo dispuesto para vivir un fin de semana también con una interesante propuesta por parte de las motos. Primero se arranca con una rampa simbólica el día sábado. A partir de las 7 de la tarde vamos a tener una rampa simbólica en la Plaza San Martín. Bueno, invitarlos a todos que tienen entrada libre y gratuita, tanto a la rampa simbólica que es el día sábado y el día domingo que tenemos 3 pruebas especiales. La primera prueba especial va a ser en el bañero a partir de las 8:43 minutos de la mañana. Va a ser la primera prueba especial ahí en el bañero y bueno, es todo libre y gratuito la entrada para el rally. Después vamos a tener el premio de apagado
Paula a partir de las 9 y 3 minutos, que va a estar largando la primera unidad, que largan primero los UTV, después largan las motos y después largan los cuatriciclos. Y después vamos a tener la última prueba especial, que va a ser el balneario, va a ser los tres cerros, Cantera Mercadal, los tres cerros, que bueno, agradecer a toda la gente de Mercadal, que nos apoyó mucho para que hagamos un prime ahí. Y bueno, ese va a ser la tercera prueba especial, se van a repetir tres veces, o sea, van a estar todo el día los pilotos participando de las tres pruebas especiales. Son tres horas, tenemos casi 180 inscritos y tenemos tres horas que van a estar largando todos los participantes. Se pueden seguir sumando a través de la página nuestra de Todo Rally, así que los pilotos locales que se están sumando mucho, están viniendo muchos de gente del motocross que va a participar mucho, ni hablar la gente que ya ha participado de Río Tercero, agradecerles a todos ellos, a muchos chicos que están participando del rally nuestro, que bueno, ha empezado este año con mucho éxito, empezamos con 60 pilotos y hoy ya tenemos 180 pilotos, y bueno, el espectáculo es muy bueno, vienen gente que ha ganado el Dakar, o sea, la verdad que estamos muy contentos del nivel que tenemos nivel amateur, categorías amateur, y tenemos categorías que son profesionales. Bueno, la verdad que esperemos que salga una carrera limpia, donde todos los pilotos se puedan divertir, donde no tengamos accidentes. Estamos totalmente preparados, tenemos 5 ambulancias, vienen toda la gente de la federación a fiscalizarnos, y bueno, la verdad que esperemos que no tengamos accidentes, que salga una carrera limpia, pedirle a la gente que se pare, no en lugares externos, que se pare donde tenemos la gente, los policías, a hacerle caso a los policías, que se paren bien, y bueno, así no ocurre ningún accidente. Y mientras la ciudad cumple 106 años, la escuela de danza que dirige Nora Taca en nuestra ciudad cumple 50 años. Miren ustedes qué hermosa oportunidad de poder hacer un reconto a lo largo de la historia, de poder ofrecer un gran espectáculo de primer nivel, con las puertas abiertas a que todos puedan entrar. Igual que cuando uno celebra la propia vida en su casa y abre la casa para que haya lugar para todos, esto va a ocurrir porque será de manera interdisciplinaria. Va a estar presente el canto, la danza, los bombos y también una hermosa manera de celebrar estos 50 años con la danza en nuestra ciudad en el marco de lo que será el cumpleaños de Río Tercero. Por eso la noche de gala será el festejo por los 50 años de la escuela de danza que dirige Nora Taca. Para mí es toda una vida, la danza es toda una vida y 50 años es un montón lo que yo he hecho en mi camino, la gente que he formado y bueno, y coincide con los festejos de la ciudad, por eso también el apoyo de la municipalidad permite de que el espectáculo que se va a ver el sábado sea en forma totalmente gratuita. Era lo que yo pensaba para mi cumpleaños, que pueda ir todo aquel que quiera sin el impedimento de pagar una entrada. Cuando hice el recorrido hacia atrás, el camino recorrido que es mucho, pasaron muchísima gente por mi vida, obviamente. Yo esto lo empecé a gestar en el mes de febrero y comencé a pensar quiénes formaron parte de mi vida más allá de mis alumnas y tuve mucha gente como la que va a estar esa noche porque este espectáculo es un espectáculo multidisciplinario, o sea, donde va a haber no solo danza, sino va a haber otras actividades artísticas, otras muestras, como por ejemplo el coro de la universidad dirigido por Aide Ochipinti. Aide en mi vida tuvo que ver cuando en el 95 hicimos la misa criolla. Entonces, ¿cómo olvidarme de ella, de Miguel y Olga Cejas? O sea, que son mis pares, porque ellos cumplen el año que viene 50 años con la danza. Guillermo Viglieca, que Guillermo estuvo en mis 30 años, cuando yo hice un espectáculo similar a este.
Guillermo estuvo presente, los chicos de Kerro, los hermanos Kerro, o sea, viene Fernanda con su escuela de oncativo, Raúl Oliva, por ejemplo, que hemos trabajado montando Cascanueces, y Giselle cuando en el Teatro Casino. También tenemos una escuela que viene de Villa Carlos Paz, es un ballet de español, excelente nivel, de Alejandra Sancho. Y después en este espacio en el que ustedes están, esta escuela acogió a profesoras como Judy Ayub, que durante 9 años trabajó trayendo la danza árabe a Río Tercero, y fue acá donde empezó. Carmen Agonal, por ejemplo, con su grupo de Yo Amo Bailar, estuvo durante varios años también dando el espacio para que esta gente grande que tiene ganas de bailar tuviera un lugar. Y bueno, las chicas también están invitadas. Los legüeros de mi tierra, ¿qué puedo decir? Leo Albornoz es una persona para mí muy importante, lo aprecio muchísimo y aprecio mucho su actividad. Y va a estar Javier López y Lorena Díaz con la Candelaria. Con Javier tenemos una conexión muy especial de cuando él todavía era estudiante, se estaba formando en La Huella con Miguel y con Olga. Tengo que agradecerle infinitamente a Romina. Romina, mi hija, es la que está a cargo de la escuela y es la que está un poco a cargo de toda la coordinación de los 50 años con la danza. Así que, Romina, para vos va un abrazo y un beso grandísimo y te quiero mucho, hija. Y en esas noches... Las puertas de la sala se van a abrir a las 21 horas. El espectáculo está programado para comenzar 21:30. Va a ser un espectáculo súper ágil. Inclusive uno de los bailarines y directores va a ser Matías Cejas, que va a estar con el ballet de tango. Pero quienes van a estar a tener a su cargo la presentación es Sarita Núñez, el Negro Fisore, Mario Trece, Lía Villafañe y Bárbara Villanueva. Y el poder juntar 50, 70 ex-alumnas, donde también van a participar, es para mí toda una cosa movilizante, ¿no? O sea, a nivel emocional. Tenía 11 años cuando comencé a trabajar en una casa de fotografía y nunca más dejé. Era muy común en esa época de que los chicos con 10, 11 años fuéramos a trabajar a los comercios
en esa época se llamaba de cadete. Primero se arreglaba con el cliente la cantidad de fotos que iba a querer. Entonces, había un mínimo de 30 y normalmente se hacían 60, 70 fotos. Fue un negocio de familia, lógicamente. Yo ya sé qué es lo que voy a hacer, con qué me voy a entretener, porque los chicos me dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aburrir? ¿Qué es lo que tenés pensado? Bueno, listo, tengo pensado tal cosa. ¿Cómo se comienza una historia? ¿De qué estructura? ¿Qué vértice proyectaremos para irradiarla? Somos esto, un conjuro de ideas, sueños, ideales fraternos o siniestros, una dualidad infinita. Somos lo que forjamos, lo vivido, lo eterno. Somos esto, los que dictaminaron nuestro destino, detonando su furia. Estos somos una historia en carne propia. Empecé a ponerle agua a las botellas, conformé una octava, porque a mí me parece que en una octava está toda la música, hay que buscarla. El cuarteto realmente era acordeón, piano, violín y bajo, contrabajo, bajo electrónico, pero cantor y animador. Es el que no me va a dejar nunca estar estresado o volverme loco, qué sé yo, no me va a dejar porque el bandoneón te salva, qué sé yo. No, el Guacho González sin música, eso puede llegar a pasar cuando vea con los pies para adelante, ¿viste? Ahí puede ser que la deje. Pero mientras Dios me dé vida para poder tocarla, soy el hombre más feliz de tierra con una guitarra en la mano. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Hatemer el legado. Todos los miércoles a las 22 horas. Repetición jueves y sábados, 14 horas. Por Canal Local. Aquí comienza Todo Pasa. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de Todo Pasa. Una propuesta para la fe, para todas las iglesias, para todos los riotercerenses que quieran participar de un congreso para toda la familia, en una posibilidad de aunarse en la oración y en lo que esto significa, poder tener un espacio dedicado dentro de la ciudad para este tipo de eventos. Una invitación particular que hacemos a través de Local Noticias. La verdad que estamos con muchas expectativas, queremos invitar a las familias de Río Tercero a que puedan acercarse a este primer congreso para las familias. En este primer congreso que se realiza en el Ministerio Dios de Pacto, en la calle Mañasco 370, ahí en ese lugar estaremos participando el 6, 7 y 8 de este septiembre en los horarios de 10 de la mañana, 15 horas y 19 y 30 horas. Van a ser los talleres durante la mañana, a las 10 de la mañana, los talleres a las 15 horas y una reunión general los días viernes, sábado y domingo a las 19 y 30 horas con invitados, bueno, quien les habla, mi esposa, profeta Estela Bencherovsky, presidente de la Corporación CAI Apostólica,
y con invitados de pastores de Río Cuarto, pastores de San Luis y la convocatoria en general para toda la familia, porque el evento y el lema de este congreso es Familias Altares Encendidos. Más que nada para que las familias sean fortalecidas, muchos a lo mejor están pasando dificultades, enfermedades, problemas económicos, crisis, y van a ser más o menos los temas que se van a tocar en los diferentes talleres, así que invitamos a los padres, las madres, invitamos a los niños, los jóvenes, todos los que quieran participar, porque creemos que lo que vamos a hacer es algo muy grande y que Dios tiene un milagro para cada una de esas familias, de esos padres, esas madres que hoy están a lo mejor desesperados. Y bueno, el mensaje va a ser para salvación, para unidad en las familias y sobre todo para que pasen un momento muy bueno y que Dios pueda hacer un milagro especial en cada uno de ellos. Ese es nuestro lema, Familias Altares Encendidos. Estamos en Mañasco 370, para ubicar mejor, usamos siempre de referencia la farmacia Ponte 1, ahí al ladito estamos. El número de contacto es 3571 1531 3942, ese es mi número si llegan a querer alguna información. Es abierto a todas las iglesias, es abierta a toda la sociedad, es abierta a las zonas aledañas, o sea, queremos hacer una convocatoria grande porque creemos que en este tiempo Dios está haciendo cosas grandes también y Él se va a manifestar con poder, sanando, restaurando. Así que bueno, los horarios de reunión, como decía recién el apóstol, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me llaman a este número de contacto y yo voy a estar atendiendo con mucho gusto, informando. Vamos a estar alojando a mucha gente. Así que, bueno, va a haber un servicio de buffet para compartir. Aquellos que quieran quedarse también a compartir con la gente que viene de visita, conocerlos. Y saber que, bueno, es algo que Dios está haciendo a nivel general en nuestra ciudad. Así que esperamos que seamos grande la convocatoria para todos aquellos que necesitan. Próximamente en nuestra ciudad vamos a volver a tener el prestigio y la posibilidad de contar con la presencia de este reconocido médico pediatra que es Enrique Orchansky. Para eso, con tiempo vamos difundiendo estas posibilidades en estas conferencias que son tan, tan sanas y tan oportunas para poder interactuar, para poder acudir como padres en medio de una sociedad un tanto convulsionada y con algunos aspectos para hacer de alguna manera entre todos una mejor infancia y una mejor educación para cada uno de nuestros hijos. Tenemos una jornada que estamos preparando el 14 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones del IDES, que creamos y pensamos desde Maternis, Crianza y Embarazo, somos el staff de profesionales que trabajamos en Maternis, y pensamos esta jornada porque encontramos una problemática en los papás de hoy y los niños de hoy, estos niños que ya nacen con el chip incorporado de la tecnología y papás que por ahí no sabemos qué hacer, cómo dirigirnos, estamos atareados de ocupaciones, estamos pensando todo el tiempo en el futuro y no estamos ahí 100% con nuestros niños cuando lo necesitan. Entonces es una charla que pensamos al escuchar al doctor Orchansky, que trata esta problemática, que nos habla de la calidad del tiempo que le damos a nuestros hijos por sobre la cantidad del tiempo en papás como nosotros, latinoamericanos, que tenemos que salir a trabajar y que no nos queda otra más que esa, pero mejorar ese tiempo y mejorar en la calidad que le ofrecemos, no solamente pantallas a nuestros hijos. Así que el 14 de septiembre lo vamos a realizar en la mañana en el auditorio del IDES, perdón, donde no solamente vamos a contar con la presencia del doctor Orchansky, que es un gran pediatra que muchos conocen y que los que lo han escuchado se emocionan y concientiza mucho, sino que también pensamos en una jornada en donde podamos mimar a los que vayan con un healthy food a cargo de Mariposa de Azúcar, Debajo del Cielo y el Green Market. Además vamos a tener sorteos que de todos nuestros auspiciantes, estaciones interactivas de profesionales en donde puedan, aunque sea, buscar un par de verdades o de respuestas a lo que estamos planteando, ¿no? Entonces, bueno, los esperamos a todos.
Se ha pensado para todo aquel que esté relacionado con niños, tanto padres, madres, abuelos, tíos, profesionales de la salud que trabajen con niños, maestras jardineras, maestras, directoras de colegios. Está pensado para toda la sociedad porque creo que todos somos un poco responsables, ¿no?, de la crianza de estos nuevos niños. Así que bueno, están todos invitados el 14 de septiembre en el IDES. Bien, ¿cuáles son las formas de contacto o para recibir más información sobre esta charla? Obviamente las redes sociales, sí, estamos en Instagram con Generación Alfa Evento, en Facebook también nos encuentran, ahí tenemos contacto directo con todos los interesados y ya tenemos los puntos de venta de las entradas, van a estar en varios lugares de la ciudad, uno es el IDES, después los chicos de Pasillo Café y Coberti, las chicas de Casa Grande, Monamé Indumentaria y Almacén Natural Amarelo. El valor de la entrada es de 400 pesos y lo consideramos todos una inversión para el futuro de todos. Bien. ¿Anticipada y en puerta cuestan lo mismo? No, va a haber una diferencia, obviamente. Muy bien, de esta manera nos vamos despidiendo ya de Local Noticias. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de saludarla a Celeste, que está cumpliendo años. Antes que vayamos al cierre, cuando aparezca la música, el tema se lo vamos a dedicar completamente a ella. Celeste Carranza está cumpliendo años. Todo el equipo de Local Noticias se suma a este saludo que ya está implícito dentro de la familia Carranza, pero nosotros, bueno, nos vamos sintiendo un poco parientes entre todos. Así que hacemos lo propio. Feliz cumple, Celeste, que este tema también lo puedas disfrutar y de paso se lo dedicamos junto a todos los buenos deseos de que estés pasando un día hermosísimo. Ya vamos a caer también a casa, quizás un poquito de torta, algo. Bueno, somos parte de la familia, ¿no? 15 la máxima para hoy, 2 la mínima, 18 la máxima para mañana, viernes 5 la mínima. El sábado con buenas temperaturas, 20 la máxima, 6 grados la mínima. Donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango. La vida son 4 días y se pasan patinando. Donde gustes y cuando quieras. Donde gustes y cuando quieras. Así lo dice la canción, así lo canta Iván Noble para todos nosotros y para todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión de Local Noticias. Mañana nos volvemos a encontrar. Anoche era un empate clavado. Que se definen por brindis. Así que le arrimé un cosmopolitan. Va por vos, chica, Sex and the City. Si tu plan es emborracharme, ama el puerto, vas por Ginebra. Soy un caballero bonita. Mi plan es matar la tristeza. Que ya lo dice.